Estamos empezando entonces este trabajo que dimos en llamar Coalición por Elecciones Inclusivas, Elijo Paraguay. Sean todos bienvenidos a esta presentación el día de hoy, miércoles 26 de agosto. Agradecemos a todas las personas que asistieron a este pequeño acto, pero muy significativo. A continuación, presentación de la coalición a cargo de Jazmín Acuña, de TEDIC, y de Fernando Rojas, de Deseamos. Buen día a todos y a todas. Contento de iniciar oficialmente la campaña electoral para la sociedad civil. Para los partidos todavía no está permitido, pero nosotros sí ya podemos iniciar la campaña electoral. Esta iniciativa, la cual somos parte de varias organizaciones, el CIR, Decidamos, Fundación Saraqui, JQM, Reacción de Ciudad del Este y la Red Paraguaya de Ciudades por las Ciudades Sustentables y TEDIC. Estas organizaciones venimos conversando sobre la importancia de participar del proceso electoral, del proceso municipal. Normalmente cualquier elección tiene dos patas, que es una la del Estado, la justicia electoral, todo lo que tiene que ver con la preparación de las elecciones, y la otra de los partidos políticos y movimientos políticos que participan por los cargos en pugna. Creemos que el proceso electoral y la democracia no es solamente del Estado y de los partidos políticos. La sociedad civil se tiene que involucrar, debemos participar, y esta coalición, la cual lanzamos hoy, lo que busca es ser un polo de participación, un polo de información en torno a lo que es este proceso electoral. Vamos a estar antes, durante y después de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de estas municipales, y cada una de las organizaciones que acá estamos vamos a tener una patita en la cual vamos a bajar en terreno a aportar a la calidad de la democracia, a la calidad de las elecciones. Para mí, una de las cosas que más significativas de este proceso y de este año es todo lo que tiene que ver con las inclusiones, elecciones inclusivas, que la gente de TEDIC nos va a contar, las mesas especiales, todo lo que hay en torno a la nueva política para hacer accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho al voto. Así que vamos a controlar todo lo que tiene que ver con la publicidad electoral, algo con el gasto. Vamos a intentar tener calidad en los debates, en las propuestas. Vamos ese día a ver cómo funcionan las mesas, la conformación de las mesas, el nuevo sistema con 300 personas, la doble urna. Si hay algunas novedades que vamos a tener que controlar, ver, y seguramente al final de este proceso dar nuestras sugerencias al Estado, a la justicia electoral, a los partidos, para que nuestro sistema democrático siga funcionando y siga funcionando mejor. Así que de parte decidamos, y gracias a todo el esfuerzo que hacen el resto de las organizaciones, a ustedes por venir hoy a escuchar nuestra humilde propuesta en este contexto electoral. Bien, entonces antes de pasar a que cada representante de organización nos cuente brevemente qué exactamente va a ser durante las elecciones, simplemente voy a dar un repaso del modo de trabajo que va a tener la coalición. La coalición va a trabajar antes del día D, antes de las elecciones municipales en noviembre, durante la jornada electoral en noviembre y también post elecciones. Vamos a hacer trabajos que van desde plan de metas, estudio de perfil de los candidatos, debate de candidatos, talleres de capacitación a candidatos, observación electoral en el día D, capacitación y adhesión de voluntarios para observación electoral, difusión de manuales sobre municipios inclusivos, sistematización de la observación electoral, esto ya es post elecciones, y monitoreo de los primeros 100
meses siguientes son las que vamos a llevar adelante las 7 organizaciones que conformamos la coalición Elijo Paraguay. Y bien, entonces me parece que sería un buen momento para iniciar, para contando quiénes estamos acá y qué vamos a hacer exactamente en las elecciones. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Mario Villalba, en representación de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables. Nosotros somos una asociación que trabaja en más de 10 municipios a nivel país, y específicamente en estas elecciones con la Red Asunción Sustentable, que es el grupo de ciudadanos que trabajamos localmente en Asunción para incidir en una mejor calidad de vida en la ciudad, incidir en la gestión municipal. Lo que estamos, queremos trabajar en base a una ordenanza, ¿verdad? Y enfocarnos en el plan de metas. Es una ordenanza que fue promulgada, acá como van a ver, en el 27 de diciembre del 2013. Muy poca gente conoce esta ordenanza. Acá tiene, bueno, la firma del intendente, todo, ¿verdad? Con mucha ordenanza a veces se quedan ahí, ¿verdad? Si la ciudadanía no participa, no se involucra, no conoce, se quedan las leyes muertas, ¿verdad? Se quedan ahí sin mucha acción, ¿verdad? Voy a explicar un poco de qué se trata esta ordenanza brevemente, para un poco entender el trabajo que quiere hacer la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y la Red Asunción Sustentable con toda esta red de organizaciones que estamos aliados. Entonces, la idea es sumar a más organizaciones. Bueno, esta experiencia del plan de metas un poco lo que trae es una metodología que se inició en San Pablo ya hace más de 10 años, que transformó la manera de hacer política en el municipio. Y ese modelo fue tan exitoso, se replicó en Colombia, en Argentina, en Paraguay. Desde la red hicimos como todo el lobby para que por unanimidad todos los concejales aceptaron esta ordenanza. ¿Qué es lo que permite el plan de metas? ¿Qué es un plan de metas en sí? Nosotros lo que queremos es básicamente esto. ¿Qué es lo que dice la ordenanza? La ordenanza dice que a los 90 días de iniciar el mandato, fuese electo, el intendente tiene que presentar un plan, bueno, tiene 90 días para presentar un plan con indicadores cuantitativos o cualitativos, indicar cómo va a medir esas promesas. Pues generalmente lo que pasa, y vamos a tener mucho trabajo de marketing político, o sea, muchas agencias publicitarias, mucho invirtiendo en fotos, en videos, candidatos abrazando a niños, saludando a ancianas, ahora sí, esa parafernalia que vamos a tener. Lo que nosotros buscamos, y con esta ordenanza le obliga al próximo intendente de Asunción, es que presente un documento con indicadores. Y yo digo, bueno, voy a hacer que la ciudad sea más inclusiva, que no se quede ahí, sino que diga, bueno, hoy nuestra línea base es que tantas veredas tienen espacios o rampas o son inclusivas. Tantas veredas son inclusivas en general, en cada barrio, cómo medir por barrio, si tiene que indicar cómo se va a medir eso. Esta es la línea de base, o digamos, hoy ningún barrio es completamente inclusivo. Nos proponemos en estos 5 años que el 50% de los barrios de Asunción sean inclusivos. Yo presento, y esos indicadores tengo que presentar cada 6 meses, presentar cuál fue el avance en cuanto a ese indicador. Y anualmente se tiene que publicar distintos medios de comunicación. ¿Eso qué va a permitir? Que toda la gente interesada en temas de inclusión haga el lobby correspondiente en esos primeros 90 días para poner sus metas y sus indicadores. Y eso se incluya en la planificación municipal. Lo mismo una organización que, por ejemplo, promueve el uso de las bicicletas. Iniciar la línea, poner la línea de base en ese documento, tenemos 1 kilómetro de bicicenda. Entonces, decir, bueno, este gobierno en los 5 años se compromete
a tantos kilómetros de bicicenda. Y cada semestre se presentan los indicadores, cada año se hace una revisión de cuenta cuántas bicisendas se crearon. Y se archiva y se muestran los documentos. Siempre cada meta tiene que tener su medida de verificación. Entonces, nuestro trabajo de acá a las elecciones va a ser capacitar a todos los candidatos en la metodología, cómo pueden elaborar un plan de metas, y también capacitar a otras organizaciones de sociedad civil en la metodología para que juntos podamos exigir que esta ordenanza se cumpla y entonces que esa sea una herramienta que mejore la gestión. Entonces, un poco va por ahí. Bueno, decidamos lo que vamos a intentar hacer es, uno, con el resto de los compañeros, formar y capacitar a voluntarios para el control electoral, para las observaciones del día en los locales electorales. Vamos a intentar, en la medida que se anoten los voluntarios, cubrir todo el espectro a nivel nacional y en el caso de las observaciones que tiene que ver con las elecciones inclusivas, vamos a cubrir casi la totalidad de los colegios electorales que tienen urnas especiales. Eso va a explicar la compañera de Sara aquí, cómo vamos a hacer eso. Pero lo que sí vamos a hacer es, con voluntarios, cubrir la mayor cantidad de locales para observar las condiciones del voto en general, pero en particular lo que sí queremos generar una observación mucho más profunda, lo que tiene que ver con la accesibilidad a personas con discapacidad a su derecho al voto. Durante este proceso electoral, eso va a ser de carácter nacional y toda la observación va a ser de carácter nacional, con voluntarios en la medida que los distritos conformen equipos de voluntarios. Y bueno, todo el tema de la formación y la cobertura de estos locales, y qué es lo que vamos a mirar, las fichas de observación, cuáles son los delitos electorales más comunes, todo lo que tiene que ver con la formación va a estar a cargo de Silvano. Bien, a cargo de TEDIC. Va a estar una herramienta web que hemos diseñado para que cualquier ciudadano pueda reportar irregularidades que vea el día de las elecciones. También antes de las elecciones, pero por sobre todo el día de las elecciones. La herramienta se llama El Avisor, como pueden ver allí. El Avisor permite que, como les decía, cualquier persona con acceso a internet, con un celular, pueda sacar una foto, grabar un audio, grabar un video y subir a la herramienta el reporte de manera muy sencilla. Tiene que poner unos datos mínimos y su locación, ¿verdad?, donde se encuentra, para que luego ese reporte vaya a un mapa donde uno va a poder ingresar, cualquier persona también va a poder ingresar y ver el reporte. Los reportes van a poder ser calificados, etiquetados. Nosotros ofrecemos 5 etiquetas, por ejemplo, votación, mesa de votación, espacio público, accesibilidad, y luego la persona va a poder explicar en qué consiste la irregularidad que está reportando. También la herramienta va a permitir ver estadísticas de todos los reportes. Con todos esos reportes que se hagan, las personas van a poder ver también estadísticas de dónde, en qué lugares, ¿verdad?, se encuentra la mayor cantidad de irregularidades reportadas por las personas. Podemos ver más abajo ese tipo de gráficas. Vamos a poder tener con esos datos procesados en tiempo real. Como ven, reportes de elecciones municipales, y uno va a poder ver, por ejemplo, cuántos reportes se dieron en el área de accesibilidad. En el tema de mesa de votaciones, alguna irregularidad con el voto, espacio público, bienes públicos y otros. Y más abajo vemos los reportes registrados por departamento, por ejemplo. Y bueno, con esto lo que queremos es facilitar
e invitar a la ciudadanía a ir más allá, ¿verdad? A trabajar más allá del sufragio, ¿verdad? Pasamos todos a tener la oportunidad de ser fiscalizadores, ¿verdad? También de las elecciones, ¿verdad? Velar por la integridad de las elecciones con una herramienta como esta, que está al alcance de, como les decía, cualquier persona con un celular con acceso a internet. La página la pueden encontrar en www.elavisor.org.py. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ruth Fleitas, estoy representando a la organización Juventud que se mueve. Bueno, Juventud que se mueve en esta coalición va a tener el rol de convocar y capacitar a los voluntarios para la observación electoral en la ciudad de Asunción, junto con Decidamos, Saraqui y TEDI. Estos voluntarios van a ser capacitados en la observación de los delitos más frecuentes en los locales de votación y también en cómo utilizar la herramienta del avisor como una herramienta también que pueda servirles para denunciar irregularidades. Y aparte de esto, nosotros vamos a estar acompañando sobre todo lo que es la comunicación de la coalición, todo lo que tenga que ver con prensa y convocatoria. Mi nombre es David Rivero García, soy de Ciudad del Este, soy director ejecutivo de Reacción. En el marco del proyecto A Quienes Elegimos, que desarrollamos con la Fundación CIRT, vamos a hacer una breve presentación ahora, entonces voy a adelantar el micrófono a mi compañera. Muy buenos días, mi nombre es Shirley Gómez, estoy coordinando el proyecto A Quienes Elegimos, que es una iniciativa que llevamos con la organización Reacción, que es Responsabilidad en Acción, y la Fundación CIRT, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. El objetivo general de A Quienes Elegimos es transparentar el proceso electoral democrático y monitorear las acciones de las autoridades municipales posterior a las elecciones. Este objetivo general lo logramos o lo queremos lograr a través de cuatro ejes, que por un lado son la promoción del voto informado de la ciudadanía a través de la difusión de los perfiles de los candidatos. También queremos instalar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana en las agendas políticas de los candidatos. Queremos fomentar la participación efectiva de la ciudadanía en la discusión también de políticas públicas municipales. Y en este punto vamos a estar trabajando muy articuladamente con otras organizaciones como Saraqui, Parigual, la Red Paraguaya Ciudades Sustentables, TEDI, en ejes que nosotros creemos que son bastante importantes para el desarrollo de nuestra ciudad, tanto acá en Asunción, en algunas ciudades de Central, como también en el interior, que vamos a estar trabajando con los compañeros de Reacción Juvenil de Cambio. También queremos fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y monitoreo ciudadano, no solamente en la previa a las elecciones, sino también posterior a las elecciones. Creemos que no solamente tenemos que centrarnos ya en el desarrollo del gobierno central, en el poder ejecutivo, sino también ya en el monitoreo de las acciones del gobierno local. Esto sería posterior a las elecciones, estaríamos trabajando en el monitoreo de las acciones ya de los ya candidatos electos. En Ciudad del Este, nosotros, si bien reconocemos que las organizaciones de la sociedad civil Asunción marcan tendencias y este tipo de coalición es una de ellas, también reconocemos la deficiencia de capacidad sostenible en el interior del país, específicamente en nuestra ciudad. Entonces es de mucha importancia para nosotros habernos aliado con la Fundación CIRT para el proyecto A Quienes Elegimos y ahora a través de esta coalición con JQM, con TEDIC y las otras organizaciones para poder no solo colaborar con lo que podamos en el sector acá de Asunción, sino para poder ayudar a trasladar, a descentralizar las actividades que se están desarrollando aquí en el monitoreo de las elecciones municipales para crear capacidad. Esto es muy importante para nosotros porque el departamento central, incluyendo Asunción, y el departamento de Alto Paraná contienen aproximadamente la mitad de todos los empadronados, de los ciudadanos empadronados del país. O sea que decidimos elecciones a nivel de, básicamente a nivel de elección, si es que participáramos todos. Lo otro que reconocemos y que apuntamos es que el 35% de los jóvenes nada más está participando o participó en la última elección municipal, según los datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, nosotros vemos que hay una franja etaria que
la juventud es la que posee el mayor porcentaje de abstencionismo. Entonces, con ese ausentismo y con la falta de descentralización de las actividades, lo que queremos hacer es recabar las propuestas de los candidatos en una primera etapa, para luego poder ser capaces de, en una segunda etapa post-elección, poder tenerlos, hacer los ciudadanos auditores sociales de propuestas según áreas temáticas como educación, salud, infraestructura, con la información que habíamos recabado. Entonces, para eso organizaríamos mesas temáticas de sociedad civil, de grupos que en el caso de Asunción están muy bien representadas, pero que en Ciudad del Este tenemos que formar para dar seguimiento a esto. También capacitaremos en el área de gobierno abierto y acceso a la información a los candidatos, haremos entrevistas y sondeos, publicación de artículos de análisis de coyuntura que vendrán no de la prensa local, sino de los ciudadanos y estudiantes universitarios. Haremos un concurso artístico de ilustraciones para que los jóvenes principalmente puedan transferir o proyectar en imágenes lo que ellos ven es la política o la ciudad que quieren. Y estaremos involucrando en general a monitores ciudadanos, específicamente jóvenes universitarios, artistas, organizaciones de la sociedad civil, corresponsales ciudadanos, voluntarios, la comunidad académica, a la cual hacemos énfasis en Ciudad del Este, y la comunidad en general. De nuevo, el énfasis de quienes elegimos es recabar esta información para que estos perfiles estén disponibles en la red, en la página de a quienes elegimos, donde la gente puede ir y ver por candidato, los intendentes y los concejales, cuáles son sus propuestas. Y este tipo de coalición es extremadamente importante para nosotros porque nos da la oportunidad de monitorear algo que en el pasado no éramos capaces de hacer. Algo que quería agregar antes de pasarle a la compañera Sara aquí es que el próximo martes nosotros vamos a estar lanzando una encuesta que se llama ¿Qué quiere la gente?, que va a tener resultados sobre la percepción de los ciudadanos acerca de la gestión del actual, salió hace poco el intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, y también de lo que espera la gente acerca del próximo intendente de Asunción. Así que les invitamos también a que estén pendientes de eso. Muchas gracias. Mi nombre es María José Cabezudo, vengo en representación de la Fundación Saraqui. Muy buenos días a todos y todas, y me disculpan, pero quiero dar unos buenos días especiales a la gente de la Federación de Familias, a los miembros de la CONADI, a los delegados departamentales de Central y al Consejo de Azul y Oro, que hoy vinieron a demostrar que somos muchos y que realmente tenemos muchas ganas de poder participar en estas elecciones. La Fundación Saraqui trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. El derecho a decidir es un importante derecho, bien claro dentro de lo que es nuestra Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ese derecho ha sido de muchas maneras vulnerado durante mucho tiempo. Muchas de las observaciones que cotidianamente hemos escuchado de los grupos que hacen observaciones electorales son mucho más fáciles de vulnerar en el tema de las personas con discapacidad. Con el tema del voto asistido o la imposibilidad de acceder a las mesas, muchas de estas personas han sido incluso coartadas. A vos, que no ves, te ayudo a mirar otra realidad. Con respecto a esto, estuvimos trabajando ya desde el comienzo de año con muchas cuestiones positivas que se lograron y otras que lastimosamente no lo hemos logrado al punto que queríamos. Hoy tenemos una resolución dentro del Tribunal de Justicia Electoral que tiene muchos procedimientos accesibles que van a permitir y facilitar el proceso del voto, pero sabemos que nuestra ciudad todavía está llena de barreras arquitectónicas y actitudinales y evidentemente no van a ser fáciles de romper todas. Si bien se crea una mesa accesible, para poder estar en esa mesa accesible había que poder inscribirse, había que hacer un proceso no natural, que la verdad que es un paliativo, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva va a ser cuando nuestras escuelas y centros electorales tengan todas las medidas de accesibilidad, y eso es un desafío todavía muy grande que vamos a transmitirle a todos los intendentes que van a venir ahora. Nosotros empezamos este proceso con una campaña que se llamó Obras que no existen. A lo mejor algunos vieron, inauguramos 300 obras en Asunción que siguen sin existir muchas de ellas, y otras por suerte han empezado a aparecer. También estamos capacitando al Tribunal de Justicia Electoral
y a los futuros miembros de mesa también queremos capacitar para que puedan manejar básicamente un protocolo de atención adecuada a personas con discapacidad y conozcan lo que esa resolución diga y apliquen lo que esa resolución dice. Por otro lado, hay que también tener claridad de que muchas personas con discapacidad desconocen sobre su derecho a votar y es importante transmitirles no solamente que tienen derecho, sino que para nosotros es muy importante el voto que ellos nos puedan dar. Evidentemente nosotros como ciudadanos hemos cometido muchos errores al elegir nuestros candidatos muchas veces y tenemos la confianza de que ese 12% de la población venga, vote y nos ayude a elegir mejor de lo que nosotros hemos elegido en los últimos años, con salvas excepciones, pero donde hemos metido mucho la pata en nuestros candidatos. Y finalmente, algo que a nosotros nos llena de orgullo es, además de aliarnos a toda esta gente, es que vamos a tener un trabajo muy cercano con Decidamos, a quien consideramos un referente en el tema de observación electoral, y vamos a estar observando el cumplimiento a nivel nacional. Realmente estamos aprendiendo muchísimo de esta relación, creemos que vamos a aprender muchísimo también de esta coalición. No es la primera vez que vamos a trabajar con el CIR, pero sí con alguna de las organizaciones. Ya tengo varias ideas para lo que contó el representante de Ciudades Sostenibles, así que realmente creo que vamos a hacer lo que a nosotros nos toca hacer como organización de derechos de capacidad, permear en todo lo que podamos, meternos en todo y después dejarle el trabajo a ustedes para que esto continúe. Realmente ese es un poco el objetivo de todos los que trabajamos en discapacidad. Bueno, y para cerrar, les vamos a dejar un poco el mensaje que preparamos en este caso específicamente para las personas con discapacidad. A vos, que no ver te ayudó a mirar otra realidad. Debe, Dereguataiba, Jareyuhu, Ambuetape. A vos, que no escuchás, y por eso las excusas no están en tu vocabulario. Debe, Dereyuhu, Ambuetaiba, Opaabeisha, Bellaporupi, Nekoranzobide. A vos te pedimos que nos ayudes a elegir mejor. Una discapacidad no te quita el derecho a votar. Inscribite, sumate al voto accesible. Bueno, muchas gracias a todas las organizaciones. Ahora pasamos entonces al pequeño, una introducción que nos hace Ruth Fleita de JQM, de cómo la ciudadanía podría vincularse en las actividades y cómo colaborar. Bueno, nosotros queremos invitar a toda la ciudadanía para que sea parte, que se involucre en este proceso de monitorear unas elecciones transparentes, unas elecciones inclusivas, y eso pueden hacerlo desde sus casas o sumándose como voluntarios a los 200 observadores que queremos convocar aquí en Asunción y eso también en Ciudad del Este. Y eso pueden hacerlo accediendo a nuestra página web, nuestra plataforma web, que es elijopy.org, y también en las redes sociales con el nombre Elijo Paraguay. Entonces, están invitadas toda la ciudadanía a que sean parte de esta coalición, que la vamos a construir con la participación de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Preguntas del público, si es que tienen para aquí para las organizaciones, así que el micrófono está abierto. Sí, buenos días a todos. Primero felicitarles efusivamente por la iniciativa. Me encanta ver gente joven que tiene objetivos muy definidos dentro de un proceso permanente, pero que ahora se abocan dentro de este proceso de elección a un trabajo mancomunado desde las diferentes miradas. Yo quiero decir que soy una convencida que desde el sector de la sociedad civil, que venimos proyectando una serie de propuestas y que dentro de este proceso electoral, si nos inmiscuimos todos, vamos a lograr lo que nos decía la compañera de elegir mejor a las autoridades. Porque yo quiero contarles que en las elecciones municipales el nivel de no participación es más elevado que en las elecciones generales.
sostenidamente hay un grupo de por lo menos 50-52% de la población que no participa en las últimas elecciones municipales, sobre todo en la Asunción, donde el voto es muy crítico. Por eso me llama la atención, pero positivamente,